Buenas noches para allá atrás, que no escucho. ¿Cómo ha pasado? Bienvenidos todos a la segunda edición de los cortometrajes hechos por los estudiantes de cuatro colegios oficiales de Ciénaga. Bienvenidos, un saludo para todos nuestros televidentes en Ciénaga que nos sintonizan a esta hora. Estamos en vivo desde el set de noticias CGM. Los proyectos de restauración que está llevando el instituto en la zona costera que involucran los ecosistemas de manglar. Si el pescado se va a criar ahí, si el pescado llega y vuelve otra vez. Si no se va, se muere. Gracias al apoyo de Prodeco, de otras organizaciones. Se sigue fortaleciendo. Pero quiero creer que él murió por algo y que si no es hoy, de pronto más adelante. Pues la experiencia fue más de miedo a que todo saliera mal, a que el video no le gustara, o que estuviéramos bien de tiempo, que el entrevistado estuviera. Pero gracias a Dios todo salió bien. Dale gracias a Prodeco y a los profesores de Pimentón Rojo. La experiencia fue muy maravillosa. Todos unidos, trabajamos. Un poco de dificultad, pero todo salió con éxito, gracias a Dios. Y gracias a ustedes, porque ustedes le dan vida a esto, ¿no? Porque si nosotros lo hiciéramos, ¿quién lo va a ver? Ahí. Y escúchame, Ciénaguero, me dan ganas de cantar. Y escúchame, Ciénaguero, me dan ganas de cantar. Estamos todos acá con la red de reporteros. Estamos todos acá con la red de reporteros. Decidimos hacer algo como más, no sé, algo más informativo que nos permitiera presentarles a ustedes lo que nosotros queremos hacer en pro de la recuperación del río Torito. Literalmente fue el que se encargó de que la imagen se viera, que la imagen se viera bonita, por decirlo de una manera. Y me quedó gustando este cargo, quisiera que me tocara la vez pasada otra vez. La verdad aprendimos mucho en este ciclo. Lo que exigimos en los personajes y en nuestro equipo fue más, algo concentración, más trabajo en equipo para que todo logre y este video sea algo muy bueno. Gracias